haut. A ver. Vale. Lo vamos a hacer en lo siguiente. Recuperar el tiempo. Matar a todos. Ah.
tener mi propia tarjeta de Sparker. Vámonos. Vale, ya, de hecho ya me voy. Vale. He encontrado las tarjetas falsas. Ahora a ver qué tal me has pintado. Como el príncipe que eres. Toma, aquí tienes tu tarjeta de Sparker. Mírala. Vuelve después, si quieres conocer a la gente interesada en tu perfil de Sparker. Arrancado la piel al comandante. Era un psicópata de libro. De verdad, entre... ¿Llegaste a Barney a los Pazis? Pensaba que eras uno de los nuestros. Lo siento, tengo lío. ¿Todo bien? Si os oí a un kilómetro. ¡No es asunto tuyo! Lamento lo que le pasó. Guárdate los lamentos para Theodore. Por la cuenta que te trae, encuéntralo ahora mismo. ¡Mónica! Puede que esto sea lo mejor.
No eres quien para decirme qué es mejor, pero te prevengo. Más te vale que saques a Theodore de ahí. Venga, ¿de verdad quieres eso? ¿Crees que la vida es un infierno ahora? Espera a ver lo que te hago sentir si le pasa algo a Theodore. ¿Quién es Theodore? Theodore es el hijo de puta más bestia del bazar. Debería estar en una celda. ¡Que te jodan, Will! ¡Es mi novio, no el tuyo! Entonces, ¿qué hace que esto pudiera ser lo mejor? ¡Eso, Will! ¡Díselo! No, no podía aguantar. Ver a ese gañán con mi hermana y... Will atrajo a Theodore a una zona oscura. Y ahora por mi coño que irá a buscarlo y sacarlo de allí. Mónica, espera. Eres un peregrino, ¿no? Eso está lleno de productos químicos. Joder, lo más probable es que Theodore esté muerto. ¿Quieres que me muera también yo, eh? Incluso si me las arreglara para encontrarlo, ese imbécil me mataría. Peregrino, ¿podrías sacar a ese imbécil de allí, por favor? Pero acabas de decir que si sale con vida, te mata. No me queda otra. Mira, es más complicado. Estoy embarazada. Lo supe esta mañana. Theo aún no lo sabe. Wow, vale. Veré qué puedo hacer. Ok. Se va a morir. Bien. Vale. Todas.
Me mandan Will y Mónica. ¡Puto Will! Más vale que corra. Cuando salga de aquí, lo haré picadillo. Espera, tranquilo. Le arrancaré las putas tripas y se las pondré por corbata. Lo cierto es que Mónica está embarazada. Espera. ¿Qué? De tu hijo. Espera. ¿Me estás diciendo que voy a ser...? Vas a ser padre. ¡Hostia puta! ¡Es fantástico! ¡Un puto milagro! ¿Por qué no empezaste por ahí? Lo habría hecho, pero... estabas un pelín alterado al principio. ¿Y si no es solo uno? ¿Y si son gemelos? ¿O trillizos? Vas a morir, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Si es niño, lo llamaré como tú. Aiden. Aiden. Aiden soplagaitas. Suena perfecto. Ok. Ahora salgamos de aquí. Mónica te está esperando. Y Will... eso no lo he visto venir. ...quiere disculparse. No, no hace falta que se disculpe. Me estaba tomando el pelo. Como hacemos los tíos. No me ha causado ningún daño. ¿Lo dejarás estar? ¿Estás de coña? ¿Cómo voy a hacer daño al tío de mi hijo? ¿Por qué iba a hacer algo así? Será mejor que vaya y me proponga a Mónica. Si no nos casamos, la gente hablará. La gente puede ser muy cruel, ¿sabes? Ah, voy a morir.